Hello, good evening, everyone. Good evening, welcome to the class. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya superamos el choque de ayer de lo de los colores, ¿sí? De cómo, imagínense una cosa que vemos diferente, que otras cosas veremos diferentes y no nos damos cuenta, ¿verdad? Like, I don't know. Por ejemplo, las enfermedades. ¿Cómo sabemos que un dolor de estómago para todos es? ¿Cómo sabemos que es un ardor? No nos pongamos tan así como, ¿qué es la vida? Ya va a cambiar el tono de la clase. Pero yeah, eso es muy interesante. Supuestamente es por la luz. ¿Cómo llega la luz al objeto y cómo el cerebro procesa esa luz? Supuestamente está ahí, dicen, ¿verdad? Yo no sé. Pero yo sí, en el caso del vestido, sí lo veo del color que es. Pero los zapatos, entiendo un poco cómo es que lo pueden ver rosado y blanco, pero no del todo. Mi cerebro sí lo ve gris y azul y celeste, aqua. I don't know. Son cosas ahí. Ok, excelente. Y aquí los tengo, de hecho, me aparece de nuevo. Pero now we're going to talk about a little bit. De veras que estoy bien hasta que empiezo a hablar. Vamos a hablar un poquito más sobre los colores. Vamos a hablar un poco más de posesivos, que ya lo veíamos ayer, pero vamos a hablar un poco más de esto. Los posesivos, cuando hablamos de possessives, para decir de tal cosa. Y vamos a hablar un poquito también en cuanto a vocabulario, sobre clima y sobre estaciones del año, que en inglés se dicen seasons, ¿ok? So, vamos a empezar un poquito aquí con la clase, pero antes de empezar, before we start, I would like to ask you, do you have any questions about the platform? ¿Preguntas sobre la plataforma? ¿No? Estamos trabajando, ¿verdad? Yes, we're working on the platform, porque tenemos que finalizar. De hecho, un día antes de finalizar clase, que les comentaba que vamos a finalizar, we're going to finish on... el viernes 25, Friday 25th, yes. So, cuando terminemos ahí, un día antes, o sea, el 24, si no es que el 23, yo esperaría que la plataforma ya esté finalizada, ¿sí? Para que cuando ingresemos a clase, ya lo único que nos haga falta es completar los minutos. Pero en cuanto a la plataforma, ya hemos finalizado. Así que, recuerden que finalizar antes no es ningún problema. El problema es que yo ya voy por la sección 4 y que usted me diga que está en la sección 1, ¿sí? Porque ahorita ya estamos trabajando en la sección 4. ¿Todos estamos en sección 4? ¿Yes? Ok. That's what I like. Ok, let me see. Tengo aquí un poco de mensajes. Veámoslo. Ok, comprendo, José. Comprendo, Mercy. Ok, está bien en ese caso. Voy a ir con el attendance. I'm going to go with the attendance now. Y ya saben, micrófonos encendidos, solo cuando digan present o I'm here. Y las personas que no pueden encender cámara me justifican ahí, ¿verdad? Porque sería que no pueden encender la cámara. Los demás siempre con la cámara encendida. Thank you very much. Let's go. Ok. Adiel Ernesto Guardado Galdames. Present. Adriana Araceli Montoya López. Present, Miss. Andrea Giselle Castaneda Martínez. ¿Está? Okay. Andrea Natalia Rivas Portillo. Present, Miss. Débora Rotzet Guzmán Cornejo. Present. Eda Margarita Flores Martínez. Present. Gerardo Alberto Arevalo Pleites. Present. Helen Tatiana Chávez Moreira. Present. Ingrid Yamilet Cardosa Centeno. Jacqueline Vanessa Quijada López. Jamie Dayana Maya Alvarado.
Present. Jessica Carolina Reyes Ramírez. Present. Jocelyn Marielos Chicas Benítez. José Luis Cornejo. José Stanley Cortés Rivera. Present. Hey, Jocelyn, pero si está manejando, mejor diga present y no me escriba, porque no es bueno escribir y conducir. Carla Elizabeth Gómez de Flores. Present. Okay. Carla Esther Tepas de Pérez. Catherine Marielos Meléndez Villegas. Present. Catherine Yesenia Reyes Chacón. Present. Lenin Hernández de Mengíbar. Lenin Hernández. Present. Okay. Luis Ángel Ferrufino Ferrufino. Luis Antonio Cruz Escobar. No. Mercy Esther Blanco Viera. Present. Mónica Alejandra Cruz Rubio. Present. Pedro Juan López Rodríguez. Pedro Juan. Present. Rosa Elizabeth Cortés González. Present. Rosa Yanira Calderón. Present. Sebastián Edgardo Martínez Sánchez. Present. Okay. Walter Antonio García Madrid. Present, Miss. Okay. En Walter Bernal Martínez. I am here. Excelente. So, ¿alguien se conectó después de que pase asistencia para ponerle aquí su present? Carla Tepas. Ok, ahorita Carla Esther Tepas de Pérez. Present. ¿Alguien más? Nobody else? No? Ok, perfect. Ahora, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuántos y cuántas aquí a inicio de año, que fue ya hace 11 meses, ¿verdad? Dijeron, voy a aprender inglés y se lo pusieron como meta. ¿Quiénes de aquí se propusieron como meta aprender inglés a inicio de año? Ok, un par de personas ahí, veo como dos, tres manitos que me están levantando. Ok. ¿Quiénes de aquí nunca les interesó aprender inglés y hasta ahorita les ha dado interés? ¿Nadie? Ahí está, unas cuantas manitos, ok. A mí, déjenme decirles, yo no sé, desconozco completamente el motivo por el que ustedes están estudiando inglés. No, cada caso es particular, ¿verdad? Yo lo estudio por esto, yo lo estudio por esto. Hay personas que lo estudian simplemente porque les gusta, right? Because I like it, that's it. Pero yo, en un momento de mi carrera, yo perdí la motivación y dije, ¿al inglés para qué? Que no sé qué, que no sé cuánto. Hasta que encontré una motivación y esa motivación me llevó a otra motivación y esa motivación ahora a mí, para mí, es ganar dinero, ¿verdad? Porque déjenme decirles que del inglés se come, ¿sí? Hay dinero en el inglés, sí hay dinero en el inglés. Por ejemplo, para alguien que ya tiene trabajo es un plus, es un extra. Pero para alguien que no tiene trabajo y quiere empezar en el mundo laboral o quiere superarse en el mundo laboral, hay dos salarios mínimos en El Salvador. ¿Saben ustedes eso? ¿Que hay dos salarios mínimos en El Salvador? Salario mínimo de una persona que habla español y el salario mínimo de una persona que habla inglés. ¿Cuál es el salario mínimo de una persona que habla español? 300, perdón, 360 algo. ¿Cuál es el salario mínimo de una persona que habla inglés? 100.
$600. Es $600 para una persona que habla inglés, el mínimo. ¿Por qué? Porque dentro de la comunidad, a ver, la gente solo dice el call center, sí, pero hay otro tipo de trabajo que se llama outsourcing, que son incluso, o sea, si usted se hace tan bueno hablando inglés, hay empresas de otros países, usualmente Estados Unidos, que se contactan directamente con usted por alguna plataforma de trabajo en línea y le pueden pagar muchísimo dinero. Esa puede ser una motivación. La otra puede ser querer viajar. La otra puede ser, yo qué sé, tiene un novio o una novia en otro país y quiere hablar en inglés con esa persona. Pasa, han habido casos. Mire que nosotros en otros países somos exóticos, así que pasa, ¿verdad? También eso puede suceder de todo. Pero el punto es que cuando usted esté aquí en clases, ¿sí? Y diga un momento, ay, no, es que ya no, ya tener que conectarme y sacrificar esa hora de la noche y aquí y allá. En ese momento piense, ¿por qué quiero aprender inglés? Y recuerde el motivo, porque usted no pierde la motivación, lo que pasa es que se le olvida el motivo. Recordando el motivo, ahí está la motivación siempre. Así que tener eso presente, solo se los recuerdo para que no se nos olvide cuál es la motivación, aparte de que cuando finalicemos y volvamos, porque ustedes van a terminar el 25. Supongamos que iniciamos las clases el 29, poniéndole como una expectativa así súper grande. 3, 4. Tendría que ser el 29 para terminar el 22 de diciembre. Ah, porque ya el 23 o el 23 de diciembre como muy tarde. Porque ya el 24 ya son vacaciones, ya no se puede, ¿verdad? Si no, empezaríamos hasta el otro año. Pero que no se le olvide en ese tiempo, si llegamos a tener un break, ¿cuál es la motivación para que no vaya a dejar de inscribirse a las clases? Eso es muy importante, no olvidar esa motivación. Sí, ya pasamos lista. Walter, dígame. Ya le voy a poner ahí su attendance. Walter Antonio. Buenas noches. Good evening. Sí, eso que está diciendo usted, sí, creo que eso es lo que me está pasando a mí, ¿verdad? En el caso, yo he querido aprender inglés más que todo por la música, a mí me gusta mucho la música, uh-huh. Pero, aparte de este curso que estoy sacando ahorita aquí, también tengo lo que es la aplicación de Duolingo, y también yo busco ahí en YouTube cosas ahí, tutoriales y todo, ¿verdad? Pero lo que siento como que a veces me desmotiva un poco es que, bueno, no quiero decir que porque soy salvadoreño, ¿verdad? Pero siento que hay muchas reglas, ¿no? Y eso como que una vez es un poco huragán, ¿no? Y estaba viendo yo un método de otro chamaco ahí en YouTube que es bien diferente el método a esto, pues, y siento que algo como que... Estaba pensando lo que estaba diciendo usted, ay, seguir o no seguir, porque algo, tantas reglas, algo para mí algo estresante, pues, esto de las reglas. Uh-huh. Eso era todo, que las reglas son estresantes. Sí, okay. Sí, okay. Que siento que muchas reglas y, o sea, siento bien complicado, ahorita lo siento bien complicado, será porque estoy empezando, ¿verdad? Sí, mire, realmente que el inicio cuesta y ya incluso cuando uno va en el camino vienen reglas más complicadas incluso, pero es el método de enseñanza por ser segundo idioma en una edad avanzada. Por ejemplo, un niño que yo le esté enseñando, digamos, inglés y español, y el niño tiene 2 años, al niño yo no le voy a explicar reglas, ¿sí? Porque el niño no sabe qué es un sujeto, ni un verbo, ni nada, ¿sí? Perdón que le interrumpa. Exactamente ese punto del niño que acaba de tocar es el que toca a una persona que también enseña inglés ahí en YouTube. Y dice de que el método que le usa es el método es como para enseñarle al niño. Se le enseña al niño, dice. O sea, al niño se le enseña repitiendo, se le dice. O sea, se le dice una palabra, dos veces. Pero yo siento que las reglas del verbo to be, del verbo presente y todo eso, siento, me complico yo, fíjate. Uh-huh. Pues esa es su enseñanza, ¿verdad? Cada persona aprende diferente y sí, yo entiendo que es complicado. A ver, yo lo enseño así, y si me juzga y me dice por qué lo enseña usted con reglas, es porque así es el programa, ¿verdad?
Número uno, yo tengo que acoplarme al programa y seguir las reglas que me dan a mí para enseñarles a ustedes. Y el método que se nos ha indicado es de esta manera. Si saben, en la plataforma incluso hay más explicaciones similares que van aplicadas a esto. Pero sí, de otros recursos, recursos externos, usted puede encontrar muchísimos otros cursos donde va a aprender inglés, adquirirlo, no aprenderlo, porque acá conmigo están aprendiendo inglés y en la plataforma, pero en otros métodos pueden adquirirlo, simplemente ser como una esponja y absorberlo. Eso va a pasar incluso no solo en esto, sino que si ven programas como Dora la Exploradora, en inglés, véanlo, aunque sea una caricatura de niños, se les va a hacer muy sencillo adquirir un segundo idioma, porque lo que dice el compañero Walter es cierto, adquirirlo es diferente. Mucha gente me dice que con música, mucha gente me dice que con programas de televisión, pero tenía un alumno que me dice, mire, yo estoy viendo un programa una serie y la veo en inglés y no la entiendo, ¿verdad? Y le digo, ajá, ¿y qué serie está viendo? Me dice, Doctor House. No moleste, yo ni en español le entiendo, a veces me tengo que regresar, ¿cómo fue el diagnóstico? ¿Qué fue lo que dijo? Y me dice, estoy viéndola en inglés y no le entiendo, ¿cómo cree que va a adquirir un segundo idioma viendo una serie bien complicada? ¿Okay? De algo científico, algo de medicina, no. Empiece por lo básico, empiece desde cero. Empiece viendo caricaturas, esas caricaturas que ven los niños, esas caricaturas son las que tenemos que ver, ¿verdad? Para que el cerebro vaya acoplando, vaya agarrando el vocabulario básico y después vamos subiendo. Pero yo, cuando yo empecé a ver series, primero empecé con caricaturas también, pero cuando empecé a ver series, vi Friends. Serie muy popular, Friends, lenguaje básico, lenguaje entre amigos, lo que se habla en una conversación común, pero no me voy a ir a un vocabulario súper complicado, ¿sí? Ahora ya veo otro tipo de serie, veo serie incluso en inglés británico, The Crown, son series que veo y la veo propiamente en el inglés británico. Si en un momento, como están ustedes ahorita, me hubiese puesto a ver esa serie, me hubiera confundido, ¿sí? Yo voy a ver Game of Thrones, pero en inglés, aparte que creo, no la he visto, pero yo sí creo que utilizan el inglés antiguo, así que hay que tener mucho cuidado, porque el inglés antiguo juega muchas, con las reglas son diferentes, la estructura de algunas palabras es distinta y la pronunciación también es distinta. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso empiecen viendo Dora la Exploradora. Código Go. Eso vean, que ese es el piso seguro ahorita. Eso es lo que les va a ayudar. Y no miento, yo en las clases presenciales les ponía un capítulo de Dora la Exploradora. 20 minutos. A ver, tenía clases de 5 horas, 20 minutos, veamos Dora la Exploradora. Y las tres palabras claves de los lugares donde iba, por lo menos esas tres palabras claves, los alumnos se llevaban a diario. Y ya sabían que esa, ¿verdad? Esas palabras claves venían y ya sabían lo que significaba por lo que veían. Acá lo que hacemos es un refuerzo de reglas, ¿verdad? And that's it. Es lo que a mí se me indica y con lo que nosotros trabajamos. ¿Yes? Veo aquí Peppa Pig, van a ver. Sí, si eres japonés, entonces, sí, me imagino, hay muchas reglas en japonés. Yo incluso en intenté aprender francés, no he desistido, pero de momento sí, ¿verdad? El francés, incluso decir los números en francés, es una regla, porque se dice como 14 menos no sé cuánto más no sé cuánto, 4 menos no sé cuánto, para decir un número, hacen una operación matemática dentro del número. Es bien complicado. Pero ahí vamos, a cada quien su ritmo, cada quien su aprendizaje. Si a mí me preguntan, en la universidad tuve la base, pero cuando viví en Estados Unidos, que es la oportunidad que tuve por la beca, ahí sentí que lo adquirí. Ahí sentí que todo fue como, ok, aquí es donde se aplica esto. Pero ya tenía mi base. Pero ese año fue como pulir todo porque obligada a hablar inglés. No todo el latino que se va habla inglés porque hay que obligarse. Si uno se junta solo con personas que hablan español, no se va a obligar a hablar inglés, ¿verdad? Pero sí, hay muchos métodos. El adquisitivo, el de aprenderlo. Hay personas que son diferentes tipos de aprendizaje, audiovisuales, visuales o solo auditivos, kinestéticos. Hay diferentes tipos de aprendizaje. Y el kinestético es aprender haciendo.
El auditivo aprende e imitación, ¿sí? Y el visual aprende con reglas. Así que ahí vamos poco a poco con todos, ¿verdad? Ahora, vamos a continuar a little bit. We're going to continue con los colors. Solo para practicarlo así como una vez más. Esto es vocabulary. No hay reglas acá, es solo vocabulary. And then we're going to go with, para hablar de propiedades. Para hablar cuando algo pertenece a alguien. No solo decir my, your, his, sino que para hablar de. Por ejemplo, decir la casa de Sebastián, la casa de Jacqueline, la casa de Jessica, ¿sí? Vamos a aprender un poquito de esto. La compañera que me preguntó si había pasado asistencia, Andrea Castaneda. Andrea Giselle Castaneda Martínez, ¿está ahí? ¿Sí? Sí, me llegó. Ok, vaya, para ponerle ahí su asistencia. ¿Nadie más se conectó? ¿Nobody else? Yo mismo. Jacqueline Vanessa. Jacqueline, sí. Déjeme aquí ver. Jacqueline Vanessa Quijada López. Sí. ¿Sí? Ok, excelente. Bien, continuamos. So we're going to continue and we're going to ask. What color are your clothes? ¿Qué color son las piezas de tu ropa, verdad? What color are your clothes? For example, my shirt is, no vamos a decir are, ¿verdad? Mi camisa son, mi camisa es. My shirt is blue. Ese es mi caso, ¿verdad? El caso de ustedes va a ser distinto. Blue and white. My pants are, si es que está vistiendo pants, si usted está vistiendo shorts, que es lo mismo. Nosotros en español tomamos muchas palabras del inglés, muchísimas. Los chores son shorts. Shorts are. Y me dice qué color son sus shorts. My pants are black. My shoes. Si tiene shoes. Si no tiene. ¿Sabe qué son shoes? Zapatos. Exactly. Or you can say flip-flops. ¿Saben qué son flip-flops? Estos son ginas, ¿sí? Las chancletas, las ginas. Flip-flops. Y si no, en su defecto anda en calcetines, socks, ¿sí? Y si anda descalzo, pues barefoot. Are, y me dice el color. Mines are black and black, pink, and white. And that's it. Si me quiere describir su reloj, pero esencialmente es esto. Vamos a hablar. So we're going to talk about our clothing right now. Like, what clothes do I have on? And my example is like this. My shirt is blue. It's a dark blue. Yo no sé si se ve negro en sus pantallas, pero es a dark blue. And white. Little white circles. My pants are black. My flip-flops are black, white, and pink. And that's it. Now about your clothes. Ahora vamos a hablar sobre nuestros clothes. Aquí está la pregunta. Alguien va a hacer la pregunta en el grupo y los demás contestamos. Aquí solo estamos usando vocabulary, ¿verdad? Y así pueden listar los colores. That's how you can do it. Doing white. Only one color, and you can say three colors, done, comma, this color, and the next color, okay? So this is the activity we're going to do right now, just a conversational practice, una práctica de conversación. Aprovechen los momentos que tienen para hablar, porque ahí es donde ustedes hacen el practice, la práctica. Aquí también juega mucho lo que la gente me dice a mí, pero es que mire, yo, si lo escucho, le entiendo. Pero ya para hablar, eso, si me lo han dicho tantas veces,
Ya tendría mucho dinero yo si pidiera cada vez que alguien me dice eso. Miren, pasa que lo escucha, you can hear me and you can understand me because I'm speaking. Pero cuando es su turno de practicar, se quedan callados. Entonces, obviamente, es lógico que me diga, yo en escucharlo, sí, hablarlo. Claro, pues es la producción. So this is your chance and this is your opportunity to go and practice. This is your moment, ¿ok? Pueden tomar un screenshot de esto. Si no, se los voy a mandar. I'm going to send it to the group here. Nada más que copien y peguen. Lo pueden copiar porque cuando vamos a la sala se elimina el chat. Okay. So we're going to go. Let me create the breakout rooms. And we're going to practice. Hagan, una persona pregunta, la otra responde, la que respondió le hace la pregunta a la siguiente y así, todos participando. Everybody has to participate. Okay? There we go. Adriana, ¿no le digo la invitación? Adriana, Katherine, Ingrid. ¿No? Vaya, ahorita vamos a ver. Intenté ahora. Andrea, Ingrid, Katherine.
Ingrid está por ahí. Okay, so we're going to continue and we're going to go now with a different topic. This topic is about possessives.
cómo hablar de pertenencias. Hay, like, there are three ways talking about possessives. La primera es decir en mí, tú, su, ¿verdad? De ella, de él, de ellos. Y la otra es decir mío, mía, suyo, suya. And that's what we're going to talk about. Also, para decir te y la persona a quien le pertenece. Okay? Now I'm going to go here and I'm going to show you how we talk about the possessives. En español es un poco más sencillo, solo este tema. Yo he descubierto que este tema sí es un poco más sencillo en el español. Pero en inglés, cada su es depende del sujeto. Mira, les explico a más detalle para que me comprendan. Para decir mi, esto se dice al final de lo que pertenece. Esto antes de lo que pertenece. Por eso se llaman adjetivos. Los adjetivos van antes, ¿verdad? My significa mi. Your significa tú o su, de usted. His es su, de él. En aquí el punto que voy llegando, en español es una sola palabra. Su. Pero en inglés depende del sujeto. Okay? Depends on the subject. Her es el su de ella. Her house, su casa. Her house. His house, su casa, pero de él. It's su para animales y cosas. Our. Esto tiene dos pronunciaciones. Our y or. Our se dice cuando la palabra está individual y or cuando va acompañada de más palabras. Okay? So or. Your, que es el su de ustedes. Y their, el su de ellos o ellas. ¿Ya? Bien. My, me. Your, su o tú. His, su de él. Her, su de ella. It's, su de animales y cosas. Our, nuestro. Aquí se cambia, nuestro. Your, su de ustedes. Their, su de ellos y ellas. Mercy, dígame. When can I use our or? In pronunciation. ¿Ya? Sí. Ok. Our, cuando solo lo digas solo a la palabrita. Por ejemplo, ¿de quién es esto? Ah, our. Ok. Nuestro. Oh. Pero si lo dice junto con más palabras, our or class, ahí sí lo dice como or class. Porque se unen. Oh, ok. Yes. Okay. Good question. Thank you very much. Ahora vamos con la siguiente línea. La siguiente línea se va a decir al final de la oración. ¿Lo ven acá? Miren. Estamos at the end of the sentence. So, mine es mío, mía. Yours, suyo, suya, tuyo, tuya. ¿Ok? Varias ahí. Tenemos cuatro palabras. Porque en español tenemos femenino y masculino. Aquí es igual, miren, que es suya de él o suyo de él. Hers, suyo, suya de él, de ella. Aquí no se usa, no aplica en este caso. Ours o ours, ¿ok? The class is ours. The class is ours. La clase es nuestra, nuestra clase. Class. Then we have yours, que es suyo, suya de ustedes. Y theirs, suyo, suya de ellos y ellas. Ok. En este caso es al final. Por ejemplo, aquí dice mi habitación. La habitación es mía. Dice my bedroom. The bedroom is mine. ¿Ya? Eda, dígame. Una pequeña duda, digamos en his y her, sería como que estoy hablando indirectamente con esa persona como tercera. Es tercera persona. Ok. Uh-huh. Es la third person. His y her, siempre hablamos de una persona que no está involucrada.
Recuerden que existe la primera persona, la segunda persona y la tercera. Yo sé que estas son reglas, pero yeah, it is what it is. La primera persona soy yo. Y hay una primera persona plural que es nosotros. Estoy incluida yo y otras personas. Luego está la segunda persona con quien estoy hablando. Usualmente you, ¿sí? Y luego tenemos la tercera persona que es he, she, it y también they. Pero they es plural de la tercera persona. Es alguien más, alguien que no esté involucrado en la conversación, ¿sí? Por eso se manejan ese tipo de tres personas. Y yes, como decía la compañera ahí, en este caso her y his sería para third person. So his wallet, perdón, vuelvo acá, my bedroom, mi habitación. The bedroom is mine, la habitación es mía. Your cat, tu gato. The cat is yours. El gato es tuyo. His wallet. Su cartera de él. Billetera. The wallet is his. La cartera es suya. De él. Her new car. Su carro nuevo. Su de ella. The new car is hers. El carro nuevo es de ella. Its color is black. Su color es negro, puede ser de la casa, del carro, de una taza. Its color is black. Our class, nuestra clase. The class is ours. La clase es nuestra. ¿Ven? Al final va. Your pen. Su lapicero de ustedes. The pen is yours. El lapicero es suyo, de ustedes. Their laptops, sus computadoras o sus laptops, de ellos o ellas. The laptops are theirs. Las laptops son suyas, de ellos o de ellas. ¿Ok? Entonces, los posesivos de pronombres van al final, miren, de lo que describen. Y el posesivo de adjetivo va al inicio de lo que describen. Vamos a hacer una pequeña práctica. We're going to do like a small little practice of this. Let me show you. It's pretty simple. Let me show you. So this is the practice we're going to do. Si va al inicio, va decimos my. Y si no, utilizamos el otro, mine. Acá está el cuadro. No se pueden perder porque acá está el cuadro de nuevo. Aquí estamos hablando de you. Miren, ya me dice cuál es el pronombre, you. ¿Cuál es el adjetivo posesivo para you? ¿El que va al inicio? Your. Your. Excelente. ¿Y para decir es tuyo? It's yours, con S, sí. She has got a cat. Hablamos de she, de ella. ¿Cuál sería el posesivo adjetivo para she? Yeah. It's her. ¿Para decir es suyo? Her. Yes, así de fácil. Entonces vamos a hacer esta actividad. This is the activity we're going to do in this moment. Let me share this with you. Ahí lo tienen. Si pueden compartir la pantalla en los grupos, mejor, para que podamos hacer el ejercicio together, ¿ok? Copien el link, igual voy a ver si se los puedo mandar a WhatsApp. Solo van a resolver eso. Luego, ya saben, al finalizar, vamos a ir aquí abajo y le van a dar en terminado. Comprobar mis respuestas. Y ahí está, ¿ok? Y va a dar esa nota. Cuando ya tengan esa nota, mandan una captura al grupo de WhatsApp y me dicen de qué equipo es esa screenshot. ¿Ok? Let's go.
Pedro, ¿no le llegó la invitación? Hola, Miss. No, no me llegó. Débora, no le llegó, ¿ok? Vaya, la voy a unir a la sala. No. Cuatro. Jocelyn, también le mandé una invitación a ella. Andrea Castaneda. No sé si le ha llegado.
Débora. Hello.
Okay. Bueno, ese tema no es tan difícil. It's not so difficult. Solo es de entender cuándo va a ser possessive adjective y cuándo va a ser possessive pronoun. But that's it. Now I'm going to go with a little bit of vocabulary. Voy un poquito de vocabulary here. Let me show you. Oh, no. No. Antes de pasar al vocabulario, le voy a enseñar cómo decir te. Sí, aquí es el siguiente tema. Les muestro. Es acá. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo voy a decir que algo le pertenece a alguien, o sea, te, y yo sé el nombre de la persona, ¿okay? Yo puedo decir the house of Pedro, la casa de Pedro. Esto es literal, the house of Pedro. Pero, como quiero decirlo más abreviado, y esto suena un poco más natural, yo digo a quién le pertenece, agrego el apóstrofe, la S, y lo que le pertenece, Pedro's house. Incluso si se entendiera de que yo voy hacia la casa de Pedro, yo diría I'm going to Pedro's. ¿Voy a dónde? Pedro. Se comprende que me estoy refiriendo a su casa, ¿ok? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Les muestro ahorita un ejemplo práctico. Ustedes han escuchado hablar de McDonald's y de Wendy's. Sí. En realidad, ahí lo que dice es el restaurante de Wendy y el restaurante de McDonald's, ¿sí? No dice, ay, McDonald's, que como se escucha con esa S. Sí, como decir así, voy para donde la niña Mari a comprar tortillas, a comprar un plato de comida. Así, literalmente, es lo que es. Porque es el restaurante, el comedor de, por ejemplo. Voy a decir a quién le pertenece primero el objeto. Digamos que estamos hablando de Mercy. A ella le pertenece. Luego agrego el apóstrofe para decir te y luego qué le pertenece. Estamos hablando de esta computadora. Y digo Mercy's computer. Así, al revés diría la computadora de Mercy. Quiero decir, por ejemplo, Carlos, que es un nombre que termina en S. Acá solo puedo agregar el apóstrofe y ya se entiende que estoy hablando de la propiedad, porque como el nombre termina en S, para no hacer esa redundancia, pero si lo hacen es correcto, pero también lo pueden dejar así. Carlos Carr, el carro de Carlos. Entonces, ese apóstrofe y esa S nos van a hablar de la propiedad, pero primero se va a escribir a quién le pertenece y luego qué le pertenece. Supongamos que estamos hablando de Juan. La casa de Juan. Juan's house. Like this quedaría. Juan's house. Porque ese apóstrofe me indica que le pertenece a Juan. ¿Sí? ¿Se comprende un poco esto? Yep. Igual si no lo revisamos más mañana a detalle. Ya es hora de finalizar la clase porque voy corriendo a mi otra clase. Así que les veo mañana. Recuerden que esta semana vamos hasta el viernes. ¿Sí? Okay. Bye. Thank you. Bye. 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 Have a good night. Bye. Bye. Take care. Bye. Bye. Bye.